Buenas noches, profesor. Un día. Buenas noches, estimados estudiantes. Se confirma en el audio. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Profesora, buenas profesora, noches. Buenas noches. Buenas profesora, noches. Buenas noches. Muy bien. Bueno, chicos, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver. Mis buenas noches. Disculpe que le interrumpa. Soy Vanessa Pizango. Estoy ingresando en la cuenta de Ángeles Isabel Farías. Por la cuenta de mi hijita estoy ingresando. Ya, a ver, un ratito para registrarte, ¿ya? Ya, mis gracias. Ustedes son el grupo de segundo año, ¿verdad? Sí, mis. Muy bien, a ver, me decías que tu nombre es Vanessa Pizango Torres. Vanessa Pizango Torres. ¿Alguien más que esté ya? Muchas gracias. ¿Alguien más que esté ingresando con otra cuenta? Yo, Susana, a mí, solamente que cambié el correo porque no podía ingresar con mi otro correo. Ya, ¿cuál es tu nombre? Elisandra Susana Vargas Torres. Elisandra. Azucena. Es mi otro correo que me dio mi maestra, no sé. Vargas Torres. Vargas Torres, ya, no te preocupes. Aparece tu nombre, tú, ¿ya? Muy bien, vamos a iniciar a la sesión del día de hoy. Vamos recordando de qué hemos hablado el día de hoy, a qué nos hemos referido, qué hemos dicho al respecto. Palabras agudas, esdrújulas.
Hemos visto sobre las palabras agudas. Hemos visto referente a las. ¿Qué entendemos por acento? ¿Cómo dijo mi? ¿Qué entendemos por acento? Son las esdrújulas. Buenas noches. ¿Son lo que tiene la mayor fuerza de voz, Miss? ¿Las esdrújulas? Ya. Tenemos dos clases de acento. ¿Cuáles son? Acento de tilde. Tenemos el llamado acento prosódico. ¿A qué llamamos? Prosódico. ¿A qué llamamos? No sabe. ¿No recuerda? ¿Ortográfico y o gráfico, Miss? Tenemos el acento prosódico y el acento ortográfico. Dentro de ello, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del acento prosódico? Determinado sílaba dentro de una palabra. Más claro, por favor. Con que se pronuncia una determinada sílaba dentro de una palabra. Ya es una sílaba, pero de manera clara, ¿qué podemos decir? Mayor relieve. Es aquella sílaba que tiene. Señorita, quería preguntar. La mayor. No vamos a tener clases de inglés porque no se reporta. La mayor fuerza de voz. Que tiene la mayor fuerza de voz, ¿ya? Es aquella que tiene la mayor fuerza de voz. Entonces, ¿qué cosa tienen todas las palabras? Todas las palabras tienen acento prosódico, ¿ya? Todas las palabras tienen acento prosódico. ¿Pero qué es lo que no tienen todas las palabras? ¿Qué es lo que no tienen todas las palabras? Tilde. El acento ortográfico. Todas las palabras no tienen el llamado acento ortográfico. ¿Ya? Hay que tener en cuenta ello. ¿Sí? Ahora. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir respecto a ello? Ahora, el acento prosódico, recuerden que es aquella sílaba que tiene la mayor fuerza de voz y el acento ortográfico es esa marca que nosotros le colocamos a las palabras, que solamente algunas, sí, las que cumplen con la regla básica de la acentuación, van a poder desarrollarlo, o mejor dicho, colocar, ser usada como tilde, ¿ya? Solamente a las que cumplen con la regla general. ¿Y cuál es esa regla general de la acentuación? ¿Cuál es esa regla general de la acentuación? ¿O cuáles son las reglas que nosotros debemos de tener en cuenta? NOS. Muy bien. Cuando
A ver, apagamos el audio, muy bien. Cuando nosotros nos vamos a referir a las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿cierto? Entonces, cuando nos referimos a ello, es la acentuación general, ¿ya? Esa es la acentuación general. Que las palabras que cumplan con esas reglas, yo voy a poder colocarles la tilde, ¿ya? ¿Me dejo entender? Ahora, cuando sí. Yo tildo una palabra aguda, ¿cuándo la tildo? ¿Cuándo tildo una palabra aguda? ¿O cuándo digo, mejor dicho, que una palabra es aguda? Cuando termina en vocal o consonante, en IS. Exacto, cuando termina en vocal o consonante, N y S. ¿Pero eso basta para yo decir que esa palabra es aguda? ¿Eso es suficiente? No. No, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo debo de tener en cuenta? Cuando lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Exacto. ¿Ya? Tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Yo debo de verificar si tiene la mayor fuerza de voz o no en la última sílaba. Al yo identificar ello, recién ahí puedo verificar su terminación. Si termina en N, en S o vocal. Si termina en N, S vocal y tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, yo puedo decir de qué es, ¿qué cosa? Una palabra aguda. Aguda. ¿Y cuándo llamo una palabra grave? ¿Cuándo digo que cuando llega la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba? En la penúltima sílaba, ¿cierto? Cuando tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Si mi palabra tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, yo digo que es grave, pero solamente eso basta cuando yo las tilda. Cuando terminan en consonantes como la A, la N, la S y la O. Ah, no. Solamente la N y la S, Miss. A ver, para yo saber si la tildo o no la tildo, yo debo de verificar si mi palabra terminó en una consonante distinta a la N, S o vocal. Vocal. Debe de terminar en una consonante distinta a N, S o vocal. ¿Ya? Para yo poder, ¿qué cosa? Tildarlo. ¿Sí? Para yo tildar. ¿Me dejo entender? Sí. Sí, profesora. Muy bien. Ahora, ¿cuándo llamo una palabra esdrújula? ¿Cuándo digo que una palabra es esdrújula? Cuando llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. En la antepenúltima sílaba. Tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, ¿cierto? Y todas llevan tilde. Y todas se tildan sin ninguna excepción. Yo voy a tildar, ¿cierto? A todas las esdrújulas. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de verificar? Lo que yo debo de verificar siempre, ¿qué cosa es? Su sílaba. La mayor fuerza de voz y la tilde. Su sílaba tónica. Lo que yo debo de verificar de esas palabras, tanto de las esdrújulas y de las sobresdrújulas, debo de verificar su mayor fuerza de voz. ¿Dónde recae? Si recae en la antepenúltima sílaba, yo automáticamente sé que es una esdrújula. ¿Cierto? Y si está en la
Atrás, antepenúltima. ¿Sobre esdrújula? La sobre esdrújula. ¿Ya? ¿Sobre esdrújula? Esdrújula, exacto. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí quedó todo claro? Sí, sí, profesora. Muy bien. A ver, vamos a hacer una última práctica referente a las agudas, graves y sobre esdrújulas, ¿ya? Para nosotros tener en cuenta y no equivocarnos, ¿ya? Están observando mi pantalla, ¿verdad? Sí, me sale un momento, ¿verdad? Ay. Sí, profesora, se ve. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a desarrollar este ejercicio para poner en práctica, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer? Tienen palabras ahí, las cuales tienen que cosas que ordenarles según el tipo de palabra que sea. ¿Será aguda, grave? ¿Sí? A ver, 5 minutos nada más.
A ver, van levantando a medida que van terminando, por favor. Voy levantando la mano, por favor. Para que puedan participar en orden y así registro la asistencia de cada uno de ustedes, ¿sí? Muy bien, a ver, iniciamos en orden, ¿sí? Elisandra,
A ver, ¿qué palabras son agudas, Elisandra? Elisandra, ¿me escuchas? Sí. A ver, mencióname, ¿qué palabras son agudas? Limón. Ya, limón. Lápiz. Lápiz. ¿Lápiz era aguda? A ver, me dices limón. ¿Qué otra palabra es aguda? Pueden ser con tilde o sin tilde, ¿eh? División, mi. Mis cajón. Sí. Ya. Cajón, muy bien, excelente. Pared. Claro, a ver, ¿dónde está pared? Recuerden que son palabras que están aquí dentro del recuadro, ¿ah? Educación, ¿será aguda o no? Sí, mi, también diversión, división. División. ¿En qué lado está división? Sobre las esdrújulas. No, 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 no. A ver, agudas, agudas. ¿Qué palabras son agudas? Ahí no encuentro la palabra. División, sí, ya lo encontré. División, ¿qué más? Menú, mis. Menú, muy bien. Menú, mis. Soñar también, mis. Alemán. Soñar, ya, soñar es una aguda sin tilde. Alemán también. Alemán, muy bien. Raíz también. Raíz, ya, ese es un, ese es un, una aguda por hiato. ¿Qué otra palabra? Corazón. Corazón, muy bien. ¿Qué otra palabra? Esas son todas las agudas, mis. Todas las agudas. Muy bien, excelente. ¿Ya? Ahora, siguiente. A ver, Ruth Karina. Ruth Karina. ¿Me escuchas? A ver, continuamos con Vanessa Urbano. Vanessa, ¿cuál es tu segundo apellido? Disculpa. Vanessa Urbano. A ver, disculpa. Vanessa Urbano Sánchez. Urbano Sánchez. Ya. A ver, Vanessa, contigo, los graves. Mágico. Grave, no, mágico no. No, mágico no. Mis lápiz. Lápiz. A ver, ¿quién está participando? ¿Quién participó? Página mi. Página mi. Mi lápiz. A ver, un ratito. ¿Quién participó y me dijo lápiz? Yo, profesora, Liz Rosas. Ya, ¿cuál es tu segundo apellido, Liz? Ángeles, Miss. Liz Rosas Ángeles, ¿ya? Sí, profesora. Muy bien. A ver. Lápiz, ya, lápiz, ¿qué más? Cómetelo, mi. Cómetelo, no. Recuerden, para que sea grave, su mayor fuerza de voz es en la penúltima sílaba. Azúcar, también, mis.
Domingo, ya. Azúcar. Cálidamente, no, químicamente, bonita. Otra palabra. Néctar, profesor. ¿Cómo? Néctar. Néctar. Difícil. Difícil, muy bien. Rojo. 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 Bahía. Bahía. Cerro. Perro. Ya, perro, ¿qué más? Negro. Negro. ¿Cuál más? Ahí falta una palabra que es grave pero con tilde. ¿Químicamente? No, químicamente no. Científica. Azúcar. Azúcar, muy bien. Azúcar. Cómprame lo mismo. Creo que son todos. Hace rato dijimos azúcar. Uh-huh, azúcar también. Muy bien, a ver, excelente, Vanessa. A ver, Elisandra, ahora sí contigo, las esdrújulas. Página, Miss. Ya, página. Cómetelo. Página, Miss. Cómetelo, no. Mágico, Miss. Mágico. Máquina, máquina, Miss. Máquina, Miss. Cálido. México también. México también. México. Célula. Célula. ¿Cuál más? Cálido. ¿Cuál más? Cálido. Cálido. Es con todas las esdrújulas, ¿cierto? A ver, Ángeles, con las sobresdrújulas. Cómetelo, bébanselo, demuéstrenmelo, cúramelo, cómpramelo. Muy bien. Esas estaban mucho más fáciles, ¿cierto? Muy bien, chicos. Entonces, de esa forma se reconoce a las palabras agudas, esdrújulas y sobresdrújulas. Profesora, sí. Disculpe, usted ha dicho que íbamos a decir todo lo que está ahí en el cuadro, pero no, yo he escuchado algunas palabras que no están en el cuadro. Sí, por eso es que no los subrayé y les dije que solamente palabras del recuadro. Aquí está cálidamente, demuéstramelo. Científicamente, químicamente. Algunos me estaban mencionando en las agudas, palabras que no estaban en el recuadro. Maestra, disculpe, cálidamente, ¿en dónde lleve el acento? Disculpe. En la K. En la K. En la sílaba K. Por eso debemos de tener en cuenta. ¿Y qué palabra sería, maestra? Disculpe. Esa es sobresdrújula. Sobre. Ya, ese es sobresdrújula.
La mayoría de palabras que terminan en mente van a cumplir la función de ser sobresdrújulas, ¿ya? La mayoría, recuerden que las esdrújulas van a ser palabras que tienen la mayor fuerza de voz, ¿dónde? En la antepenúltima sílaba, y las sobresdrújulas en la tras antepenúltima sílaba, ¿ya? Sí, mis. Muy bien, chicos. Entonces, en esa parte con la acentuación general hemos concluido. Tengan en cuenta que para su correcta identificación deben de recordar lo que es la sílaba tónica. Eso es primordial. Identificar correctamente la sílaba tónica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de los sinónimos o la sinonimia. ¿A qué llamamos sinónimo o sinonimia? ¿A qué nos referimos? ¿Es para leer, profesora? ¿Es de lo que está acá? No, ¿a qué nos referimos con la palabra sinónimo? A ver, ¿alguien conoce una definición así general de la que ya hay escuchado? ¿Qué es un sinónimo? Algo parecido, profesora, iguales. Exacto, significado. Sí. Ya cuando nosotros hablamos de la sinonimia, van a ser aquellas palabras que tienen significado parecido. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que al considerar la base significativa de un término, se va a poder asignar una acepción o la acepción más apropiada que se asemeje mucho a la primera palabra, ¿sí? De un término, ¿ya? Por ejemplo, yo te digo atleta, ¿será lo mismo que decir deportista? ¿Aquel chico es atleta? ¿Aquel chico es deportista? ¿Es lo mismo? Sí, mis. Sí, ¿cierto? Son sinónimos. Entonces, ese es el sinónimo. Los sinónimos son palabras que tienen significado parecido. A ver, ¿por qué no sería? Porque ambos, ¿qué cosas significan? Significan a personas que hacen deporte, ejercicio, ¿cierto? Entonces, es lo mismo que decir joven atleta o joven deportista. Es lo mismo. Es lo mismo. Exacto. ¿Ya? Ahora, hay tipos de sinónimos. Vamos a tener sinónimos absolutos y sinónimos parciales. Cuando llamamos sinónimos absolutos, van a ser aquellas palabras que van a tener significado realmente parecido. ¿Ya? Donde en algunos vamos a encontrar alguna clase de diferencia. Por ejemplo, pidió una bicicleta como regalo de Navidad. Me encantó el obsequio que me diste. En ambas situaciones, ¿se refiere a que te dieron algo o no? Sí, mis. Sí, ¿verdad? Entonces, es lo mismo decir, me dieron un regalo a me dieron un obsequio. Es lo mismo. ¿Cierto? Es lo mismo. Exacto. Luego tengo los llamados sinónimos parciales. ¿Qué quiere decir? Que van a resultar intercambiables en muchos contextos. ¿Qué quiere decir? Que no van a significar parcialmente lo mismo, pero van a seguir siendo sinónimos, sino que van a ser diferenciados por el contexto. La sinceridad es lo que más aprecio en las personas. ¿Qué significa? Que alguien que sea, que diga la verdad, ¿no? Te hablo con toda franqueza, amigo. Por ejemplo, ahí franqueza, ¿qué significa? Que le habla con verdad, pero con un estilo un poco más especializado, ¿cierto? Pero sigue significando lo mismo, ¿no? Sí, mis. Sí, ¿verdad? A eso nos referimos, ¿ya? Los sinónimos absolutos que tienen un mismo significado, o mejor dicho, que se refiere a lo mismo, ¿no? Que es netamente el significado muy parecido. Y parciales que van a adecuarse al contexto. ¿Ya? Luego tengo los llamados sinónimos contextuales. ¿A qué llamo sinónimos contextuales? Los sinónimos contextuales son aquellos que van a aparecer dentro de una oración, ¿ya?
Los sinónimos contextuales son palabras o palabras que van a aparecer dentro de una oración, donde yo, ¿qué tengo que hacer? Es buscar un sinónimo, no cualquier sinónimo, sino un sinónimo que se adecue al contexto o a la oración, que no pierda sentido, ¿ya? Por ejemplo, digo, recuerdo que mi padrino, cuando llegaba el cumpleaños de mi papá con algunos cuantos vasos de cerveza, se encontraba beodo y bailaba de manera muy graciosa. Ahí, ¿cuál de esas palabras que están en las alternativas debe de ir? La Miss Alcohólico. Ya, a ver, leamos. Recuerdo que mi padrino... La C, profesora. ...de mi papá, con algunos cuantos vasos de cerveza, se encontraba alcohólico y bailaba de manera... La C, Miss. La C, a ver. Recuerdo que mi padrino, cuando llegaba el cumpleaños de mi papá con algunos cuantos vasos de cerveza, se encontraba embriagado y bailaba de manera... ¿Tiene más sentido o no? Sí, Miss. La C. Exacto. Entonces, la alternativa correcta es la C. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Debo de buscar qué cosa. La palabra que tenga sentido, que guarde sentido con el contexto de la oración, ¿ya? No puedo marcar por marcar, ¿ya? Ahora, su mejor amigo en un momento de discusión lo había llamado bastardo. Humillación, dolor y desilusión inundó su mente, pues ahora todos sabían que sus padres no eran casados. Entonces, ahí, ¿a qué llamamos? La A. Ilegítimo. Ilegítimo, ilegítimo. Su mejor amigo en un momento de discusión lo había llamado ilegítimo. Humillación, dolor y desilusión. Pues ahora todos sabían que sus padres no eran casados. Muy bien. La alternativa A. ¿Ya? Entonces, de esa manera se ubica o se reconoce un sinónimo contextual. ¿Ya? Entonces, recuerden, ¿qué son los sinónimos? Palabras que tienen igual o parecido significado. Vamos a tener tres tipos: sinónimo parcial, sinónimos absolutos y sinónimos contextuales. Absolutos, cuando van a tener una misma relación. Sinónimo parcial, que van a tener parecido, que se va a adecuar al contexto. Y sinónimos contextuales son palabras que van a aparecer dentro de una oración y en el cual yo debo de buscar la que mejor guarde sentido dentro de la oración. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si es que no tienen sinónimo, o mejor dicho, no tienen significado parecido, lo contrario, ¿cómo se le denomina? Antónimo. Se le denomina los llamados antónimos. Ahora, antónimo. Ahora, nos deriva de dos voces griegas, anti y ónimo. ¿Sí? Anti, que significa contrario o opuesto. Un ejemplo. Y ónimo, nombre. ¿De antónimos? Bueno, malo, Miss. Claro, bueno, malo. Por eso les decía, ¿no? El significado, o nosotros llamamos palabras antónimas, aquellas palabras que tienen dos voces griegas, anti y ónimo, que significa nombre contrario o nombre u opuesto. ¿Cierto? Por ejemplo, lo contrario de tierno. Flaco, obeso, Miss. No, no, tierno. Viejo, Miss. No, tierno es de referencia a la forma, cómo se representa. Aquel conejito es tierno. Salvaje. Despotado. Salvaje. ¿No? Lo contrario es salvaje.
Muy bien. Entonces, al igual que los sinónimos, vamos a tener también tipos de antónimos. Antónimos graduales, antónimos complementarios, antónimos recíprocos. Entonces, ¿a qué se llama antónimos graduales? Hace referencia a aquellos que van a tener la misma referencia de significado. ¿Qué quiere decir? Que van a pertenecer a un mismo significado. Ya, por ejemplo, fuerte y débil son antónimos, pero ambos, a ver, Vanessa, apagamos el micro, se refiere al mismo contexto. ¿Qué hace, a qué contexto? A la fortaleza o a la capacidad de una persona, ¿cierto? Ahora, los antónimos complementarios ya van a ser aquellos que van a cambiar rotundo. Van a ser palabras opuestas, pero que van a cambiar rotundamente de su significado. No van a pertenecer a un mismo ámbito. Por ejemplo, hombre, mujer, pertenecen a dos grupos distintamente. Antónimos recíprocos van a ser aquellos que van a designar relación desde un punto de vista opuesto, que también van a tener algo de relación, ¿no? Por ejemplo, de dar, ¿su antónimo qué? Recibir, ¿cierto? A eso nos referimos. Y lo mismo, ¿no? Tenemos para antónimos contextuales, aquellos que van a ser términos que van a aparecer dentro de una oración. Y al igual que los sinónimos contextuales, lo que yo debo de verificar y ver es buscar una palabra que tenga sentido dentro de mi oración. Que sea antónimo, sí, de la palabra que está ahí, pero debo de colocar el antónimo que tenga sentido a su contexto. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, mis. Muy bien. Ahora, por ejemplo, dice, solo ha heredado estas tierras, por ahora baldías, pero estamos seguros de que alguna vez las labrará. ¿Cuál? ¿Qué antónimo podría ir ahí? La B, productivo. ¿Productiva será? ¿Será? Productivo, siempre será. Solo ha heredado estas tierras por ahora productivas, pero estamos... Fértiles, mis. Fértiles. ¿Ahí qué tipo de antónimo teníamos que buscar? Antónimo gradual. ¿Ya? Antónimo gradual. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí todo claro. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? No, todo está bien, profesora. Todo bien, mis. Muy bien. Juape Requejo, ¿cuál es tu segundo apellido? ¿O tu nombre? Juape Requejo. Mi nombre es Di María Juape Requejo. Di María, ¿no? Yo. Okay. Cambié de celular y también les voy a agregar recién porque me han robado mi celular. Ya, no te preocupes. Muy bien. Muy bien. Entonces, ni una duda. Entonces, vamos a desarrollar estos ejercicios, ¿ya? A ver, les doy 3 minutos nada más para que lo puedan desarrollar y luego me dicen sus respuestas. Miss. A ver, ¿te escucho? ¿Quién me llama? Poner es con colocar. A ver, vamos a verlo ahora. Quiero que lo desarrolle. Y dulces con azucarado,
alegre con contento y obsequio con regalo. Disculpe, tiene que ser acuerdo que levante la mano, está desorden. Sí, justo por eso es que les decía, ¿ya? Hay que esperar, porque si ustedes me dicen ahorita la respuesta, yo la idea es que la mayoría lo desarrolle y practique, ¿ya? Hola. Hola. Ya, a ver. Empezamos con Elisandra, que levantó primero la mano, ¿ya? A ver, Elisandra, solamente el primero, de poner, ¿cuál colocaste? ¿Cuál es el sinónimo de poner? Colocar, mis. Colocar. Muy bien. A ver, ¿quién sigue? Vanessa Urbano. Dulce azucarado. Dulce azucarado. Dulce azucarado. Dulce azucarado. Muy bien. Liz Rosas. Alegre, contento. Alegre con contento, excelente. Alegro con contento. Y obsequio con regalo. Y Ángeles, Vanessa. Ángeles. Obsequio con regalo. Obsequio con regalo. A ver, chicos, traten de responder, por favor. Sí, a los que les estoy llamando. ¿Ya? Muy bien, siguiente, a ver, Ruth Karina Galindo. Baje la mano los que ya participaron. Ruth Karina, a ver, médico. ¿Cómo? Yo, mis, ¿puedo? Y a ver, un momento. Ruth, ¿no te escuché? Médico es la doctor, mis. Doctor, muy bien. A ver, ahora sí, Elisandra. Rojo. Mis, ¿puedo yo? A ver, un momento. En orden, chicos, por favor. Todos van a participar, ¿sí? A ver, Elisandra. Rojo. Colorado, dije, mis. Ay, a colorado. Muy bien. Ahora sí, Liz Rosas. Fenomenal. Fenomenal con estupendo. Con estupendo. Ya, muy bien. Ángeles Isabel. Escalar. Escalar. Trepar. Trepar, muy bien. Calor Elizabeth Fiorella. Calor. Calor. Bochorno, mi. Bochorno. ¿Ya? Elizabeth, creo que no te anoté a ti. La última, Elizabeth. Chuco Navarro, ¿no? Sí, mis. Elizabeth Chuco Navarro. Muy bien. ¿Y Bosque? ¿Cómo finalizamos? Arbolera. Arboleda, Bosque Arboleda. Bosque Arboleda. Liz Magali Rojas Oliva, ¿no? Sí, profesora. Liz Magali. Liz, yo te respondí primero. Sí, sí, no te preocupes, Liz Rosa, sí, estás anotada ya. Magali Rojas Oliva, ¿no? Oliva, sí, profesora. Ya, muy bien, chicos, entonces... Entonces, de esa manera, ¿fácil, difícil, complicado? Todo fácil, profesora, sin responder. Muy fácil, sin responder, ¿no? A ver, acá tenemos, dice, estoy a punto de preparar la comida. ¿Cuál iría? Acabar, robar, terminar.
Me dijeron que este es más corto. Camino. El peluquero me cortó el cabello. Cabello. Que pelo hace referencia a otra cosa, ¿cierto? La perrita estaba tan contenta que no paraba de brincar. Y esa es la manera correcta de yo colocar los antónimos o sinónimos dentro de un texto. ¿Ya, chicos? Muy bien, hasta aquí alguna duda, alguna consulta, algo que no les haya quedado claro. Todo claro, profesora, pero la primera no nos dejaron contestar. No sé, pero tienen que activar su manito, chicos, para hacerlo en orden, porque si ustedes todos empiezan a hablar al mismo tiempo, no sé quiénes participan, ¿ya? Yo he estado dando la manita y no toditos se hablaban. No te preocupes, cuenta también las participaciones de las clases pasadas, ¿ya? Muy bien, chicos, si no hay más preguntas respecto al